Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la Mouse. Y antes que nada, perdón por si hay un poco de lag al principio de... Joder, se me quedó ahí parada. Estuve jugando con las barcas en la parte de arriba, tratando de que queden en un lugar bien y no quedaron. Vale, el tema, chicos, voy a dejar un par de cositas que estuve probando fuera del LOL. Es que tengo bastante lag, tendré que esperarme un ratito a que se estabilice, pero tengo ganas de grabar. Vale, el tema, tengo ganas de grabar bastante, ¿saben? O sea, he estado dentro de Minecraft una buena cantidad de tiempo y haciendo cositas. Voy a fijarme primero las que tengo más dudas y después las que soy así. Si algo puede salir mal, prefiero que salga mal al principio y no después. Antes que me canguen el final del episodio. Voy a eliminar la armadura esta ya, porque no me sirve, y me voy a poner la más normal de que tenga, que creo que va a ser esta. No voy a poner la de cazador de grupos porque siento que en algún preciso momento algo malo va a suceder y la de cazador de brujas va a desaparecer. Vale, el tema, lo dije en verso sin hacer esfuerzo, todo sale hacia la derecha y es bastante extraño, peculiar, bastante peculiar. ¿Por qué estás hablando así, Lamón? La verdad no sé. La pechera, si algo me molesta mucho de poner las cosas en cuadros es que, ah, no, a veces los ítems salen volando hacia cualquier lado. Me pongo esto porque se van a generar entidades y esas entidades posiblemente me quieran atacar, así que hoy tengo pensado hacer varias cosas, avanzar a tope con el Witcher, y hoy les voy a enseñar un crafteo que todo orientado a ir al mundo de los sueños. Pero hoy invocaremos a nuestro primer espíritu o entidad. Se suena como que la voy a cagar de una forma tan espectacular. Vale, el tema, tengo todo encima, tengo el brasero, tengo esto. ¿Por qué estoy yendo hacia esta dirección? Primero porque dentro tengo las lechuzas y en un momento apareció algo como que la lechuza mutó. O hizo algo, la que tengo yo de compañero, y no sé qué, ¿vale? Estas de aquí no van a bajar, esta no va a crecer, por ejemplo, ¿saben? Hay una que es la que tiene Albertine, no sé qué le pasa a Albertine, pero me tiene un poquito loco. El tema, vamos a salir de aquí, no me acuerdo si había salida por aquí. Bueno, por aquí no, imagino que tendré que salir por afuera. El tema es que no me acuerdo mucho cómo hice este recorrido. Están las plantas asesinas arriba, así que no hay ningún problema. Y hemos llegado. El problema es que no sé si era, creo que era de 2x2 el que voy a necesitar, o sea, el de segunda profundidad. Voy a poner tal que así. Los ingredientes para la infusión o para el encantamiento que vamos a hacer los tengo todos. El único problema es que los bichos se pueden salir del círculo y me provoca bastante temor por dos razones. La primera, si estos bichos se me salen del círculo, no los voy a poder volver a meter, y el crafteo para conseguirlos es bastante difícil. Vale, esto ya lo tendría que sacar, pero voy a aprovechar que son bloques para más o menos hacer algo así. Voy a poner cristal porque no quiero que el bicho me ataque. No sé si tiene dos de altura para atacarme, pero no quiero que me ataque. Y el tema es el siguiente, vamos a poner brasero aquí, vale. Ahora bien, este brasero, quiero ver primero lo que tengo que invocar. Así de risas. Pólvora, cal y polvo de piedra. No, yo quería no, Banshee.
Trae un ser gritón de vuelta desde el más allá. Ajenjo, temor condensado y polvo de cementerio. Y tenemos ajenjo, polvo de cementerio y el temor condensado. Juro que sabía que había algo que me iba a faltar. Ahora volvemos con el temor condensado en la mano. Vale, chicos, ya estamos de vuelta. Tengo el temor condensado aquí. Ahora el tema, que yo no me acuerdo cómo era esto. Tengo que hacer una plataforma. Voy a hacer una plataforma porque algo me huele mal. Vale, porque este bicho me va a atacar apenas salga. Y quiero hacer el ritual lo más rápido posible, ¿saben? Vale, según lo que yo creo, Minecraft sigue funcionando como Minecraft. Vale, voy a hacer algo más o menos pintoresco. No sé si de aquí llegaré a brasero. Vale. Vale, y de aquí no llego, ¿no? Yo tenía algo que me daba super salto. Era esto, pero necesito un cerdo. ¿Algún cerdaco por aquí? Che, yo no tengo esto pacífico, ¿no? ¿Los bichos dónde están? Bueno, excelente. El tema, vamos a hacer esto. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ahora tengo que meter fuego. Supuestamente cosas aquí dentro. Vale. Vale. No hay forma de que suba, salvo por estos troncos que están aquí atrás, que si llega a subir por aquí hay que aplaudir al bicho. No sé si el mechero me dejará. Creo que no. Hola. Mira, supuestamente esto. Vale. Me habré equivocado en algo. Ajenjo, temor condensado y polvo de cementerio. Yo metí polvo de cementerio, ¿no? Sí. La leche. Tal vez shift más clic. O tal vez más cantidad de alguna cosa. Bueno. ¡Hala! Ahora vengo. Ahí funcionó. Fue irme. Vale. Simplemente grita. Vamos a quitar esto porque no me está haciendo daño. Sí, me está bajando la vida. Pero en plan bestia. Joder. Bueno. Épico. Ahora hay una forma. Se pone esto aquí. Esto aquí. Me bajó la vida muchísimo. Pero cuando digo mucho, es mucho, ¿eh? Vale, tenemos esto, esto y esto. Voy a ir ya para allá. A todo nada. J. Waypoints. Y busque mansión. O sea, no hace el efecto de que te está matando. Vale. Toma niña, toma niña, toma niña. Y... vale. Vale, el ritual se va a hacer. Por favor, métete dentro. Métete dentro. Ahí está. Y tenemos una Banshee dentro de una piedra espectral. Esto, chicos, nos va a servir para hacer crafteo después, pero ustedes se dieron cuenta lo que me saca de vida y se le importa tres cuartos, tres pepinos la armadura, así que no sé si el otro bicho va a ser parecido. Después hay otro que, bueno, voy a necesitar. A ver, esperen, ahora les digo. Espíritus, que tengo, espectro y poltergeist. El problema es que el poltergeist, no sé cómo generarlo, pero podemos hacer un chillón
Y el de Caminante Fantasma necesita un espíritu, un espectro y un banshee. Voy a tener que buscar cómo se consigue un espectro, que ya me imagino que para el episodio que viene, que lo grabaré mañana, porque eso lo estoy grabando horas antes de su publicación, como, casi como siempre, porque saben que yo ayer... Un minutito. Ayer estoy resfriado y me revienta. Ayer me quedé preparando cosas para una review que le estoy tratando de buscar la vuelta a un objeto que en la review lo verán, que primero publicaré un par de reviews que me quedaron en el tintero y después publicaré esa. Que la verdad, ya para el capítulo que viene lo tendré, pero... Es un mod bastante complicado. Y más que la wiki, está todo como muy dispersa la información, ¿saben? El tema, quiero ver porque supuestamente hay una forma, no sé si es 100% verídico porque lo probé en un mundo aparte, porque yo tengo un mundo aparte para probar las cosas. Sino que bueno, voy a guardarme primero la Banshee para después multiplicarla y poder hacerlo después. Tengo ganas de hacer un espejo que lo mostré en el capítulo anterior, así muy al pasar. ¿Cómo se crafteaba? Necromancia, no me acuerdo dónde estaba el problema. Grito de ira de la tierra, destierro, infusión, necromancia. Anterior, infunde una piedra hacia una tierra, enceguece a las criaturas, causa que lluevan. No, 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 no. Creo que era esto. Infusión. Infunde una piedra, infunde, no, atrapa demon, crea una piedra, invoca la encarnación, infunde una piedra, hace que la tierra enceguece, cause que lluevan, no. Ya uno, envía al demonio, invoca un demonio, invoca un demonio. No, 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 no. No, 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 no. Tal vez... Este... Crea un volcán. Invoca una... Lleva una columna. Vale, había uno que era transposición. No, 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 no. Yo me acuerdo que era por los últimos. No, 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 no. 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 Me va a costar, ¿eh? Escoba, ramita, esfera de cuarzo, ahí está. Infunde una bola, infunde una piedra. No. Qué raro. Vale, era con la... Era con la bola de cristal. Polvo de bles, mal depurado, calavera discreto, mirror... Acá. Demon from a mirror. Cram, llama un demonio. Dentro de un minor de Inner Area Must Be Clear 7x7x4. Mirror, poción de Ender, polvo de Blaze y esfera de cuarzo. Mirror. El mirror no lo hemos crafteado nunca, pero me lo imagino. Mirror. Esto es un espejo que se craftea. No hay crafteo. Superficie de... ¿Cómo? Bueno, Mirror Surface. Ah, no, no, pero esto no es... Mira, ¿será? ¿Con una sola R?
O sea, lo que tengo que hacer es eso. Pero no sé. Creo que era Mirror, que no lo tengo. Rocío de Ender, polvo de Blaze y esfera de cuarzo. Me parece que era esto nada más. Pero el Mirror, como tal, como objeto como tal, no existe en el Minecraft. Voy a fijarme si lo puedo hacer. A ver. Primero necesito una esfera de cuarzo, que la esfera de cuarzo. Esfera. Vale. Se craftea así, con cristal, bloque de cuarzo y cuarzo. Vamos a hacer una. Cristal, bloque de cuarzo, son cuatro. Y cuarzo, otros cuatro. Vale. Y déjame ver, ponemos esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Voy a ver. No, esto. Esto así. Esto así. Y tenemos la pelota de cristal, que ya la tenía. Vale. Me llama mucho la atención lo del mirror, porque si me lo pide como tal, esto es. No, ice door, dice. No, el mirror está acá. Pero claro, no hay un objeto antes. ¿Qué es esto? Es un grade. Duplicate un granader. Granade. Voy a hacerlo como me parece que es. Pero posiblemente salga mal. Mirror, rocío de Ender y polvo de Blaze y rocío de Ender. Polvo de Blaze, aquí tengo, debo tener varitas de Blaze. Y rocío de Ender, que me imagino yo que será esto, ¿no? Sí. Con estos tres objetos tendría que salir, pero estos tres objetos y el círculo grande rojo. Que creo que no tengo círculo grande rojo. A ver, sí, círculo grande rojo. Que voy a sacarlo de aquí dentro. De los de allá. Si escuchan a alguien cantar, es mi vecinita. Que está cantando una canción, la verdad, no muy pegadiza. ¡Ostras! Me pasé. Ah, no, hizo 6 nada más, ¿no? Bueno, 6 más otras 16 de ahí del costado. Grande infernal. Me lo llevo. Y nos vamos. ¿A dónde? Pues arriba. No sé si voy a tener espacio para este círculo. ¡Ostras! Se me acaba de ir la cámara a tomar por saco. Espero que esto funcione. Porque esto, la verdad, es bastante bonito. Y si no funciona, simplemente usamos manos mágicas y nos ocupamos. A ver, necesito un lugar de 15 por 15 que podría hacerlo ahí arriba. O sea, como tal, el portal llega hasta allá arriba. A ver, quiero ver, porque si llega hasta arriba, la verdad sería una pasada bastante buena. Vale, hasta aquí. Por este agujero no, que yo me conozco. Por el agujero del costado. Que está. Que está, vamos. Difícil de. Bueno. Bueno, casi caigo en lava. ¿Dónde está el agujero para bajarme yo? ¿Ese es? Sí, este es. Vale, espero de que esto sea de. No tiene pinta, ¿no? De ser de 15 por 15, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.
Problemas en el paraíso. Bueno, el tema es que en ningún lugar de la casa. Bueno, sí, hay un lugar en la casa que he dejado sin utilizar. ¿Tengo el hacha encima? Tengo el hacha encima. Voy a hacerlo en la parte de abajo, que lo he dejado bastante sin tocar esa zona. O sea, donde estaba antes los animales que se buguearon, ¿se recuerda? ¿Se recuerda Stese? Entramos por aquí. Esto tiene 15 por 15, que vamos. Si no lo tiene, lo va a tener. Voy a tener que sacar todo eso. Pero bueno, nadie habla de lo que tengo que hacer entre cámaras. Bueno, y acá bastante difícil de sacar. Yo no sé por qué se me han bugueado los animales aquí. La verdad es, a día de hoy no lo entiendo, pero bueno. Cosas que pasan en el Minecraft. Voy a sacar estos de aquí y después va a ser más rápido. Espero que la energía del altar, me imagino que llegará porque me toma los árboles de abajo. Así que ese no es problema. El problema más grande es esto va a ser de 15 por 15. O sea, en plan, ya no puede fallar. Si aquí no es de 15 por 15, voy a tener que mudarme de casa. Porque vamos. Vale, saco esto. Saco esto, saco esto. Y voy a tener que sacar la piedra de abajo. A menos que quiera hacerlo con toda esa piedra debajo de mí, que no creo. Pero bueno. Ahí me agarra la chiripiorca y hago cualquier cosa. Saco esto. Esto. Y esto. Hay lag aquí abajo y no sé por qué. Aquí. O sea, aquí. Para mí que algún animal se me debió haber bugueado en ese momento y si sigue bugueando todo, ¿saben? O hay algún bicho debajo de la tierra o algo por el estilo. Esto es sin piedra, por lo tanto se quita fácil. Vale. Vale. Voy a quitar eso también por si lo requiere el círculo, que ya la cagué. Vale. Este lo quitamos. Este lo quitamos. Vale. Esto lo quito, esto lo quito y esto lo quito. Bien. Y esto también. Y esto también. Y esto también. Vale. A contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Necesito dos más para allá. Dos más nada más, va sería aquí y creo que con esto sería suficiente. Y después tengo que ver el ancho, pero me imagino que del ancho no habrá problema porque ya intuitivamente es más grande de ancho que de largo. ¡Wow! ¡Qué intuición, ¿saben? Quitamos esto y empezamos a quitar esto. Intuitivamente, tócatelos. Vale, y ahora simplemente es ver dónde me va a dejar esta cosa poner el círculo. Vale. Bueno, me imagino que de fondo también. A ver, esto ya tendría que estar. No, aquí no. Ahí quedó. En efecto. Es lo más grande en círculo que se puede tener. Supuestamente esto. Aquí viene la parte donde le erro. Si yo tiro esto, esto y esto y le doy clic derecho, rito desconocido, efectivamente tengo que encontrar que es un mirror. O cómo craftear un mirror. El tema es que lo único que parece mirror es esta ice block. ¿Vale? Voy a probar. Vamos a probar en creativo si hay algún objeto que se parezca a un espejo, porque mirror es espejo de toda la vida. O tal vez cristal. Me falta algo, si sí, esto y ah no, que esto era polvo de... Bueno, vamos a volver a probarlo, pero esta vez con el polvo de Blaze. A ver si le re. Así, así y así. Y clic derecho y rito desconocido y así. 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 Y volvió a mí. A ver, macho.
Que no me entiende. Vaya. Vale. No, rito desconocido. Hay algo que es un mirror que no sé qué es. Duplication grenade. Que lo único que parece como un mirror es esto, pero no tiene crafteo. O si no, espejo sin más. No. Hay algo que me estoy salteando, espera. No hay espejo. O sea, no hay espejo como tal. No querrá que use el ítem así de base, ¿no? Bueno, yo gastaría las... Voy a gastar las cosas y voy a sacar el espejo de creativo. Si veo que hay algo que me estoy equivocando, lo voy a mostrar, pero no creo. El tema era eso, eso y cera de cuarzo. Y un polvo lace. Y saco el mirror. Se gasta la energía del atar. O para salir un chivita. Sí, tenemos esta cosa aquí. Esta cosa aquí no sé si se puede sacar. Esto es un espejo de toda la vida. No sé si se puede volver a quitar. En efecto, se puede quitar, pero funciona de dos formas. ¿Vale? La primera, tenemos que tener esto, un espejo, una esfera de la adivinación. Primero démosle clic derecho. Si le damos clic derecho, aparece esto. The mirror, mirror on the wall. Who is the fairest on of all? ¿Cuál es la fairest? ¿Qué fairest? Bueno, el tema. Esta cosa que está aquí ya se puede atravesar, ahora está vinculado hacia nosotros. Y el tema es que dentro tendremos que pasar una prueba. Una prueba que no sé si estaremos preparados, pero aquí vamos. Y nos acabamos de meter dentro de un espejo y dentro está esto. Que es una reflexión de nosotros mismos a la cual nosotros tenemos que pegarle y él nos va a pegar. Creo que tiene partículas y toda la bola. Esto es una dimensión aparte. Y que cuando le ganemos, si es que le podemos ganar porque me está poniendo fino y aquí hay lag. Bueno, suerte que tengo los maniquís del otro lado, pero no sé cuánto me van a... Vale, dos armas acabo de gastar. Se viene la tercera, pero lo voy a matar antes de la cuarta. Ahí estamos. Y acabo de quedarme con niveles de experiencia y no me soltó nada. Qué felicidad. Y estamos aquí, esto es otra dimensión. Inquebrantable parece ser. En que esto es superficie de espejo. Esto es una habitación para nosotros. Si nosotros, creo que si salimos, o sea, creo que podemos salir por aquí. Espero. No se lo van a creer. Pero creo que estoy atrapado. Ah, no, ahí está. Ya había que pegarle el bloque de arriba. Y estamos en un espejo. Ahora, supuestamente, si yo me vuelvo a meter, el tipo este no tendría que salir. ¿No? Vale, el tipo este no sale y ahora tengo un espejo, una dimensión de espejo para mí, solito. ¿Vale? De aquí puedo hacer todo lo que yo quiera, pero he como tomado y conquistado el espejo en esta superficie. ¿Vale? Esto también me permite hacer una cosita bastante interesante, que si yo le doy con esta burbuja, shift más clic, vale, sin maldiciones no puede manifestarse familiar Albert Time, tres brujas, vale, el tema, vamos a sacar el espejo de aquí, vamos a multiplicarlo y les voy a mostrar una cosa bastante interesante, que ustedes saben que yo me demoro. Si no uso los teletransportes, que es bastante difícil, yo me demoro bastante en llegar de lado a lado dentro del Minecraft. Madre mía, me salió el plan peliculero. Y me he salido en plan peliculero. Vale, hay un bicho aquí arriba que no me gusta nada. Esto no, estos mirrors con el bicho que ya matamos, supuestamente tienen otras dos utilidades más, pero yo les voy a mostrar
La que conozco, ¿vale? No, sí, nos matamos al reflejo dentro del espejo, que es el demonio que está dentro del espejo. Y ahora nos podemos quedar tanto con el espacio que está dentro de los espejos, como lo que pueden hacer estos espejos. Si nosotros ponemos esto aquí, se van a generar espejos, ¿vale? Y yo quiero que se generen varios, porque lo que vamos a hacer, si esto funciona, va a ser un antes y un después en este pack de mods, ¿vale? ¿Por qué? Porque acabo de eliminar lo que no era que tenía que eliminar. Si nosotros ponemos un espejo, ponele a esta altura de este lado, y ponemos este espejo a esta altura de este lado, supuestamente, digo supuestamente, porque no tengo mucha idea, supuestamente el espíritu del espejo lo matamos, supuestamente, nosotros nos metemos y salimos por el otro lado. Señoras y señores, hemos creado una forma de teletransporte segura que me permite atravesar paredes e ir de un lado al otro. Si ahora nosotros quitamos esto de aquí, ¿vale? Pero tiene que estar en plan en la misma proyección. Tiene que haber una entrada y una salida en el mismo bloque de dimensión, porque si no, esto no te teletransporta a la misma altura. Eso significa que si yo pongo uno aquí, ¿vale? Y pongo uno, esto va a tener que ir con carteles, ya sé, porque si no me voy a volver loco. Y pongo otro a la misma altura, pero de este lado. Que ahora creo que es aquí. ¿Vale? En efecto, salimos del otro lado. Como pueden ver, esto es infalible. Ahora, chicos, ahora sí, estoy feliz como una perdiz de haber llegado hasta este punto del modpack. Macho, que hay adelante mío. Listo. Espero que les haya gustado mucho este video. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente video para mucho más de Terrargraph con Archie y la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.